Hola. Ya, buenos días. Hola, es 1, 2, 3. Muy, muy buenos días, queridos amigos. ¿Qué tal? Estamos, ¿cómo está, doctora Roxana Cáceres? Estamos bien, acá estamos emocionados. Muy, muy emocionados. Gracias, gracias por estar aquí en este hermoso lugar de Lima, en las Bahuacas de Garagay, con 3.500 años de historia. Y realmente muy honrados de estar aquí casualmente en el Asentamiento Humano 12 de agosto para iniciar un nuevo programa de Cuerpo Médico con el entusiasmo realmente que siempre caracteriza a este programa. Ay, a Cuerpo Médico, ya estamos amigos, buenos días en vivo y en directo. Como pueden ver, estamos en este hermoso lugar de San Martín de Porres, en esta huaca que tiene bastante cultura y también tiene un valor religioso. Como podemos ver, vamos a hablar un poquito más de eso. Pero ya estamos aquí con el compromiso de todos nosotros, como siempre. Para nosotros es un honor estar con todos estos personajes, por favor, con todos estos vecinos que nos están acogiendo con tanto cariño, porque hemos venido acá no solamente a hablar de salud, sino también a compartir y a conocer todas sus necesidades que tienen. Y junto a la Municipalidad de San Martín de Porres hemos hecho una campaña de salud para todos los vecinos de este sector. Así es. Y el día de hoy vamos también, fiel al estilo de Cuerpo Médico, a tratar un tema de salud muy prevalente, que es el virus del papiloma humano. Que este problema de salud deriva en una lamentable enfermedad que es el cáncer de cuello uterino, el cáncer de pene, el cáncer genital. Y esto realmente tiene que ver mucho con la educación que tenemos que hacer a la población para prevenirlo, porque lamentablemente tenemos 4.200 casos de cáncer de cuello uterino anualmente y 2.200 personas, mujeres sobre todo, mueren por esta causa. Así que el hecho de llegar a la población y tratar de estar en estas campañas es un poco colaborar con la salud pública de nuestro país, y hoy lo vamos a tratar aquí porque este virus, en realidad no todos son patológicos, no todos son productores de cáncer, hay algunas variedades, vamos a hablar acerca respecto de ello, y para eso los alentamos a todos ustedes a que nos hagan sus preguntas, porque vamos a tener aquí a una profesional para conversar acerca de este tema. Y no solamente vamos a hablar del virus de papiloma humano, sino también la importancia de cómo prevenirlo, porque no solamente las mujeres adquirimos este virus, sino también los hombres. Y tenemos también la vacunación, vamos a hablar sobre eso, sobre la importancia, porque es un derecho de todos los niños y niñas vacunarse para prevenir este virus de papiloma humano que trae muchas consecuencias como cáncer, verrugas y otras enfermedades que el día de hoy vamos a conocer. Así es, y hoy Cuerpo Médico también tiene en esta campaña muchas activaciones, muchas acciones que realmente queremos compartir con todos ustedes, nuestros amigos televidentes, y estamos conectados con Aura, que nos va a mostrar un preámbulo de lo que hoy día será el programa de Cuerpo Médico. Esta gran campaña que tenemos. Por supuesto, doctores, y en realidad los he visto llegar triunfales detrás con este santuario que tenemos al fondo. Como ustedes ya lo mencionaron, en realidad vamos a hablar un poquito de eso, porque también la salud tiene de la mano a la cultura y la cultura también tiene de la mano a la prevención. Y cuando hablamos de prevención, como ustedes lo han mencionado, pues hablamos de campañas integrales. Es salir de la posta médica, salir del centro de salud y llevar la salud hacia las personas que más lo necesitan, como es aquí en el distrito de San Martín, justamente en el asentamiento H, es el asentamiento humano, 12 de agosto, de la urbanización Los Libertadores. ¿Qué es lo que tenemos aquí para todo el público en general? Tenemos, como ustedes lo habían mencionado, triaje, que es importantísimo, campaña contra la anemia, eso también es indispensable para nuestra población infantil. Pequeñas actividades también con los adultos mayores, descarte de BPH, descarte COVID, que es importante no bajar la guardia, odontología y oftalmología. Entonces, es una campaña integral que acercamos a todas las personas que deseen venir, deseen atenderse durante este periodo de tiempo y nosotros seguir, obviamente, desarrollando información siempre certera para el público en general, doctores. Así es, Aura. Y bueno, no hay tiempo para más. Yo creo que ya es momento de comenzar un nuevo programa de Cuerpo Médico con el calor humano del Asentamiento Humano 12 de agosto, el tercer sector de aquí de San Martín de Porro. Y con esa energía positiva comenzamos un nuevo programa de Cuerpo Médico. Vamos al corte y ya regresamos aquí desde la Huaca Garagay en San Martín de Porres. Ya volvemos. Thank you.
Cuerpo Médico está aquí en el asentamiento humano 12 de agosto desde San Martín de Porras, alrededor de la Huaca Garagay, y estamos fiel al compromiso adquirido, cerca a la gente donde viven, la gente donde pasan las cosas. Y bueno, vamos a comenzar este programa conectándonos nuevamente con Aura, porque ella nos tiene preparado muchas activaciones que hoy día tenemos para este programa. Adelante, Aura, por favor. Así es, doctor Alberto, y en realidad algo fundamental que nosotros nunca dejamos de tocar en el programa es la alimentación como la base de la salud. Y especialmente esta alimentación, esta cultura de nutrición, empieza desde muy pequeños. Milagros lo menciona todo el tiempo. Y hablemos ahora de los planes que se tienen a nivel de distritos para poder combatir la anemia, que es algo reincidente. No lo hemos logrado erradicar y es algo en lo que deberíamos ser muy incisivos. Y para abordar este tema, que es fundamental justamente aquí en el distrito en el que nos encontramos, nos acompaña el doctor Iván Rivadeneira, que es gerente de salud y de desarrollo humano de la Municipalidad de San Martín de Porres. Doctor, muchísimas gracias por recibirnos, en realidad por formar parte de esta campaña, pero cuéntenos un poco qué es lo que ustedes están desarrollando también de la mano con la DIRIS, con los centros de salud, para poder combatir la anemia. ¿Cómo está la incidencia? ¿Cómo están los niños en este distrito? Bueno, ante todo, muchas gracias por la cobertura. Actualmente, gracias a la gestión desde el alcalde Hernán Cifuentes, nosotros estamos haciendo un trabajo muy en una alianza estratégica con la DIRIS Lima Norte, haciendo una serie de actividades como la que ven el día de hoy acá en 12 de agosto, donde, por ejemplo, estamos teniendo unas acciones demostrativas del consumo de hierro. Sabemos muy bien que existen alimentos que generan pues una mayor cantidad de hierro en nuestro organismo, y eso es lo que nosotros tenemos que lograr que las personas puedan tener como costumbre y como hábito el consumo de hierro. Actualmente tenemos nosotros un problema nacional que está dentro de la estrategia de Plan de Salud Nacional, que en estos 6 meses se ha visto que la incidencia de anemia en niños ha aumentado muchísimo, y sabemos bien los profesionales de salud de que la anemia no solamente trae problemas de desarrollo físico, sino también desarrollo mental. Por ese motivo que acá en San Martín de Porres se hacen estas actividades de manera permanente, gracias a la alianza estratégica con la DIRIS Lima Norte, Municipalidad de San Martín, a cargo del alcalde Hernán Cifuentes, y como usted ve, siempre hay buena participación de los vecinos, de la comunidad, y hay que entender pues que el hierro es fundamental en la alimentación de un niño. En los primeros meses, en los primeros años, y en realidad en lo que va del resto de la vida, la buena alimentación. Pero no solamente nos queda en brindar la información, sino también en enseñar, que creo que es una parte fundamental. Ejemplo, ¿qué es lo que tenemos aquí precisamente, doctor? Día, por ejemplo, acá tenemos no solamente es una muestra de lo que se puede hacer, sino también acciones demostrativas, porque a veces pues los niños tienen ciertos reparos en consumir sangrecita. Sin embargo, cuando es una buena preparación, se puede hacer, por ejemplo, el pan con sangrecita, y sabemos pues que un gramo de sangrecita tiene mucho más valor proteínico y vitamínico y con el hierro respectivo y algo, que cualquier tipo de alimento. Algo importantísimo, las porciones. ¿Cómo podemos ver la preparación aquí de un pancito con sangrecita que de pronto por ahí puedo acercar al set para compartir con ustedes, doctores? Por supuesto. Pero es indispensable. Ahí están preparando una zarcita también para poder complementar, ¿correcto? Así es. El objetivo de estas acciones demostrativas es darle a la comunidad la enseñanza del consumo de la sangrecita, de que es un producto barato, un producto altamente vitamínico y un producto que puede ser de fácil consumo y fácil adquisición por los padres, por las familias, para poder combatir este problema tan serio que es la anemia. Por supuesto, y un sanguchito en realidad nunca cae mal, en realidad es un buen escape para las loncheras, para el desayuno, para la cena, y bueno, que no nos falte el hierro. Doctores, vamos a seguir desarrollando muchísima más información a lo largo del programa. En realidad esto ha sido un inicio que queremos hacer hincapié en la alimentación, sobre todo en la temporada donde uno empieza el desarrollo o el crecimiento. Así que regresamos con ustedes en el set. Eso ha sido un poquito de lo que vamos a ver a lo largo del programa, y nos ha acompañado el doctor Iván Rivadeneira, gerente de salud y de desarrollo humano de la Municipalidad San Martín de Porres. Gracias, Aura. Gracias, doctor Rivadeneira. En realidad yo creo que es muy importante llevar a cabo estrategias de alimentación para combatir este flagelo que es la anemia en todo el Perú, porque estos primeros años de vida, sobre todo, son fundamentales para el desarrollo cerebral de nuestra niñez, de nuestra juventud, y de ello depende mucho el desarrollo de una persona. Así que alimentación, sangrecita, una estrategia muy fácil, muy especial,
qué bueno que la municipalidad esté cerca de ellos, ¿no? Y como usted dice, que sigue afectando a tantos niños, pero ya tenemos una alternativa más, cómo poder prepararlo en casa, y es tan económico, así que todos están al alcance de todos. Claro, la alimentación, la suplementación, cuando sea necesario, vamos a hablar luego de la suplementación, que también se hace desde el territorio a través de distintas estrategias que las vamos a comentar para que nuestro público televidente conozca que no hay que conformar ni naturalizar la anemia, porque es un grave problema que todos tenemos que luchar contra ella. Pero el día de hoy, Cuerpo Médico tiene un programa especialmente preparado para las enfermedades de transmisión sexual y específicamente del papiloma virus humano, que es este, diría que el papiloma virus son muchos virus, en realidad son casi un centenar de ellos, pero específicamente hay dos subtipos, el 16 y el 18, que tienen una incidencia en el cáncer de cuello uterino, que es el problema de fondo, ¿no? Porque este virus, que primero es simplemente una enfermedad de transmisión sexual, luego puede influir sobre la generación de este cuello uterino en la mujer, que desafortunadamente en el Perú ocupa ya el segundo lugar de la causa de cáncer en la mujer, sin necesariamente ser el mismo parámetro en el mundo entero. Y esto es porque 100% el papiloma virus es el que en el largo plazo genera este cáncer, que lleva a 2.200 mujeres a la muerte anualmente, en algo que puede ser perfectamente prevenible, ¿no? Y hoy día no solamente vamos a aprender sobre este virus, sobre este importante virus que afecta a muchas mujeres, sino cómo prevenirlo, porque tenemos una vacuna, y esta vacuna se realiza gratuitamente a todos los niños y niñas que están en quinto de primaria. Y hoy día vamos a hablar, porque todo niño tiene derecho a esta vacuna para prevenir estos tipos de cánceres que tenemos: cuello uterino, ano, pene, garganta también, y otra serie de enfermedades como verrugas, que el día de hoy vamos a aprender también cómo prevenirlas. Yo creo que poner en agenda la vacunación que hoy día le hace el MINSA, inclusive para niños también, yo siempre quiero hablar por los hombrecitos también, porque esto es un tema de transmisión sexual, es también una gran noticia que está al servicio de todos los peruanos, desde donde vive la gente, donde pasan las cosas. Y para hablar de ello, hoy día tenemos a la directora, nada menos que la dirección de Lima Norte, de Redes Integradas, la doctora Odalis Jiménez, a quien le agradecemos la gentileza de estar aquí, en este hermoso lugar de la Huaca Garagay, en San Martín de Porres, en el calor humano del asentamiento humano 12 de agosto, para hablar acerca de los planes que lleva esta dirección territorial hacia la población y servicios, y que la gente conozca que esto depende mucho de ellos, porque aquí queremos educar en salud a la población, decirle qué tienen que hacer ellos, pero también qué servicios tenemos. Doctora, muy buenos días. Muy buenos días con todos. Muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, estamos aquí esta mañana para poder una vez más acercarnos a la población. Un agradecimiento muy especial al gobierno local, al alcalde Hernán Cifuentes, porque una vez más estamos unidos en beneficio de la población. Y un tema muy importante el día de hoy, que es hablar de las infecciones de transmisión sexual y en específico del virus del papiloma humano, que, como lo ha mencionado el doctor Tejada, es un virus que en dos de sus cepas está científicamente comprobado que son altos factores de riesgo para contraer el cáncer de cuello uterino. Doctora, bienvenida, muchas gracias por acogernos en su distrito para poder hablar sobre prevención. Y yo sé que en casa ya tienen muchas dudas. Vamos a aclarar cómo poder vacunarnos, en qué consiste esta campaña y sobre todo prepararnos para estas enfermedades de transmisión sexual para ponerles un alto. Y yo sé que en pantalla ya están apareciendo los números de teléfono y también nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter de Cuerpo Médico. Doctora, gracias. Gracias a ustedes. Doctora Jiménez, primero queremos comenzar un poco conociendo qué servicios estamos ofreciendo o qué motivos de consulta tenemos con respecto a las enfermedades de transmisión sexual en el territorio. Estamos en Lima Norte, esto es una dirección que involucra a varios distritos de donde hay muchísimas personas. ¿Qué es lo más prevalente que viene a la consulta en esta parte de Lima? Es correcto. La Dirección de Redes Integradas de Salud de Lima Norte abarca 9 distritos. San Martín de Porres es uno de ellos. Y bueno, nuestros establecimientos de primer nivel de atención, tenemos médicos generales, pero también en los centros materno-infantiles y en algunos otros centros de salud, tenemos médicos especialistas en ginecología, tenemos profesionales en obstetricia. En ellos se brindan todas las etapas de diagnóstico, bueno, la parte preventiva primero,
luego el diagnóstico, tratamiento de todo lo que son las infecciones de transmisión sexual. Nosotros sabemos que existe una gran gama de infecciones de transmisión sexual, pero lo que necesitamos nosotros primero es educar a la población, informarlas acerca de cuáles son los métodos de prevención, el uso de medidas de barrera, como es el preservativo, justamente para prevenir la diseminación de estas infecciones, ¿no? Entonces, tenemos un alto índice de infecciones de transmisión sexual en general en la población de Lima Norte, pero estamos abocados, lógicamente, a identificar y tratar las infecciones que pueden incidir justamente en una enfermedad tan grave como es el cáncer de cuello uterino. Y más adelante vamos a hablar sobre estos centros para que la población esté atenta y sepa a dónde ir. Pero, doctora, ¿cuáles van a ser estos síntomas de esta infección de virus de papiloma humano o de otra enfermedad ETS de transmisión sexual para que el público escuche y esté alerta? De acuerdo. En las infecciones de transmisión sexual podemos encontrar lesiones en las zonas genitales, en las zonas perianales, podemos encontrar también flujos anormales, ¿no? Nosotros sabemos que existe una humedad natural de la zona vaginal, por ejemplo, pero existen también algunas circunstancias en las cuales estas infecciones provocan flujos anormales que pueden provocar ardor, picazón, pueden provocar mal olor en estas secreciones. Generalmente ese es el tipo de manifestaciones primarias que podemos encontrar en este caso de las infecciones. Generalmente más viene de sintomatología geniturinaria en general, ¿no? Es correcto. No hay que naturalizar ningún bultito, ninguna lesión ulcerosa, ninguna ampollita, ningún enrojecimiento. Que de pronto no solamente puede haber papiloma virus, porque a veces cuando uno tiene una enfermedad de transmisión sexual, uno siente que hay un solo síntoma, ¿no? Y también piensa que hay una sola enfermedad. A veces junto con el papiloma virus uno puede encontrar otros virus, otros hongos, otras bacterias que realmente son importantes de diagnosticar, ¿no? Y eso se hace desde los primeros lugares de atención que están las postas médicas en distintas partes de la localidad. Es correcto. Es muy importante que ante cualquier hallazgo de este tipo, como lo hemos mencionado, puedan acudir a su puesto o centro de salud para que reciban la orientación y reciban el tratamiento que corresponde. En algunos casos van a requerir llegar seguramente a algunos centros para poder realizar una atención más especializada. Pero lo importante es acudir de primer punto al supuesto centro de salud. Y bueno, doctora Jimena, ya tenemos una consulta de Irma que nos está llamando del Callao. Adelante, Irma, por favor. Buenos días, doctores. Buenos días con todos. Irma, creo que, bueno, ha habido un break, pero ahorita vamos a retomar la comunicación. Y justo estábamos hablando, doctores, de esta prevención que siempre decimos el uso de preservativo, pero lamentablemente lo estamos utilizando mal porque muchos lo utilizan solamente para la parte de eyaculación. Y aquí tenemos el roce previo que también va a contraer este virus de papiloma humano porque no solamente es en la penetración. Entonces, hacer un llamado al uso de preservativos, a este método de barrera que es tan simple, también tan económico, que nos puede librar de muchas enfermedades. Me has dicho una cosa que yo creo que sí es importante recalcar, porque muchos amigos televidentes que nos ven y nos están escuchando tienen que precisar de que el uso del preservativo, que es ese método de barrera, debe ser usado desde el inicio de la relación sexual. Es una mala costumbre que la gente se lo coloque ya iniciado el acto sexual cuando ya el contacto se dio. Y con ese método de barrera estamos evitando no solamente el papiloma, sino la gonorrea, la sífilis, el herpes y todas las enfermedades de transmisión sexual. Así que el primer mensaje que queremos dejarles hoy día es que debe haber en el 100% el uso del preservativo, sobre todo en una relación donde uno todavía no tiene esa solidez, bueno, no es una pareja de casados, que ya tienen pues una relación sólidamente establecida, porque esto se da casualmente en el intercambio que uno puede tener de pareja sin control, ¿no? Sí, y doctores, bueno, ya tenemos una pregunta de redes que la vamos a leer para poder compartir y poder resolverla, doctora. A ver, por favor, si nos puede ayudar. Sí, la leemos. Hace aproximadamente 5 años me trataron por virus de papiloma humano y me explicaron que debía aplicarme una vacuna, ya que de esa forma evitaría que se convierta en cáncer. ¿Cómo esa vacuna que tengo me puede volver a contagiar? ¿Puedo volver a contagiarme del virus de papiloma humano ya teniendo la vacuna? Las vacunas son un método de reducción significativa
de las probabilidades de contraer una enfermedad, de contraer una infección. Si bien es cierto, no existe al 100%, la probabilidad de que se vuelva a contagiar es muy baja, claro, muy baja. La idea básicamente es completar más bien todas las dosis, porque a veces uno también viene, ya me vacuné y es solamente una sola dosis y en realidad así es. hay que completarlas todas. ¿Nos puede explicar el esquema de vacunación cada cuánto tiempo? Porque sabemos que son tres vacunas, a ver, para que el público... Actualmente es una dosis que se aplica en los niños y niñas entre los 9 y 13 años, ¿no? Más o menos hacemos referencia al quinto grado de primaria, pero en realidad, dependiendo de cada realidad, puede variar el año escolar. Pero lo importante es saber que para estos niños entre 9 y 13 años es una sola dosis, que lo protege para toda la vida. Esta vacuna es totalmente gratuita. ¿Lo vacunan en el colegio o en el centro de salud? En cualquiera de los espacios. Es más, nosotros también aprovechamos, no dejamos oportunidades perdidas, y en espacios como este, donde podamos encontrar a niños que no tengan aún su vacuna contra el virus del papiloma humano, ejecutamos también la vacunación. Yo quiero aprovechar, me has dejado una duda con respecto a la una sola dosis, o sea, porque normalmente el esquema entendía que había más de una vacunación. Teníamos un esquema de vacunación hasta el año, a ver si nuestra especialista en salud sexual y reproductiva a lo mejor nos apoya, pero teníamos un esquema de vacunación de dos dosis anteriormente, pero actualmente el esquema de vacunación nos indica una dosis. Ok, o sea, la nueva, compra que se ha hecho está dada para una sola dosis. Así es, para una sola dosis. Con eso garantizamos, sobre todo en los niños, que ellos ya no tengan la posibilidad de... Es correcto. Infección. Sí, nosotros sabemos que las vacunas van avanzando en generaciones, como a veces avanza también la tecnología. Sí, porque en algún momento hubieron hasta tres. Sí, hubieron hasta tres dosis. Inclusive es correcto. Tenía una protección limitada en el tiempo, que esta había que hacer refuerzos porque había la posibilidad. Así es. Por eso es que es muy importante que nuestra población se mantenga siempre informada, siempre en contacto con su establecimiento de salud para que le dé la mejor recomendación, porque también, como les digo, las vacunas pueden actualizar su esquema, ¿no? Eso pasó, por ejemplo, con el neumococo, ¿no? El neumococo antes también se hacía más de una y de pronto una sola vacunación. Y ya solo basta. Entonces hacemos el llamado a todos los padres de familia, vengan a firmar el consentimiento informado para que su niño pueda recibir la vacuna. Pero ya tenemos otra pregunta más de redes que las vamos a leer. Tengo 30 años y aún no he iniciado mi vida sexual. Quisiera saber si es que una mujer de esta edad se puede poner la vacuna contra el virus de papiloma humano o solo es para niñas de 11 años. Y aquí yo quiero complementar más. Ella no ha iniciado su vida sexual, pero para las mujeres mayores de 30 años que ya han realizado su vida sexual, ¿también se pueden vacunar? En realidad sí, lógicamente la idea es de que cuanto más temprano se ponga y la protección es mucho mejor antes de que se haya iniciado la actividad sexual, ¿correcto? Pero eso no exime en realidad que se puedan colocar. Es el caso de quienes ya pasamos los 45 o 50 años, ¿no es cierto?, que hemos recibido nuestra vacuna seguramente hace algún tiempo. Lógicamente ahí también los estudios recomiendan justamente que el grupo etario de los adolescentes sea el que deba ser abordado, pues por los efectos beneficiosos que tienen en el largo plazo. Sí, eso también es importante precisarlo porque a pesar que no está demostrada su eficacia, inclusive se hace en personas que han tenido ya vida sexual iniciada, ¿no? Claro, se supone que es ideal en la persona que no ha tenido actividad sexual, correcto. No importa la edad, pero inclusive también se está viendo algún rol protector en población vulnerable que de pronto podría ser susceptible al apoyo de la vacuna. Porque sabemos que el virus de papiloma humano tiene varias especies, no solo una, ¿no? Entonces hay que vacunarnos porque en algo vamos a proteger. Así es. Y bueno, y ahí también tenemos que precisar un poquito en la, diría que sintomatología, ¿no? Porque ¿cómo es que viene el paciente a la consulta? ¿Viene con verrugas? ¿Viene simplemente al control? ¿Viene porque de pronto tuvo preocupación de haber tenido una relación peligrosa sin protección? ¿Cómo es que normalmente viene el paciente a la consulta? Así es, lo más frecuente es encontrar el tema de la aparición de algunos bultitos, ¿no es cierto? Que sienten que tienen alguna verruguita, alguna lesión. Como una pequeña coliflor chiquita. Así es, como una pequeña coliflor, exactamente. ¿Que sale normalmente en qué parte? En la zona, bueno, en el caso de la mujer, en la zona vulvar o en la zona anogenital, o sea, en la circuncisión, en la zona circundante del ano, o en el caso de los varones también en la zona del glande, ¿no? Entiendo que aquí se hace un método de detección en la cual se le da un espacio, en este caso a la mujer, para
para darle un hisopo para que de pronto pueda hacerse ella misma la extracción y tratar de pesquisar el tipo de virus que de pronto puede estar presente. Así es. Nosotros sabemos que durante muchos años una de las limitantes para poder lograr que nuestras mujeres puedan acceder a los métodos de detección de infecciones de transmisión sexual, detección temprana de cáncer de cuello uterino, ha sido el temor o la vergüenza por acudir a un establecimiento de salud y que sea evaluada. Entonces, ahora contamos con un método que se denomina PCR o prueba molecular para estos casos, que es una autotoma, o sea, es un autoexamen. Lo realizamos en los establecimientos de salud, en todos nuestros establecimientos de la DIRI Lima Norte y también en las campañas como esta, en las cuales se le brinda una consejería a la persona, se le informa, se le orienta y se le invita a hacerse este examen que consiste en aplicar un hisopo, en este caso en la zona vaginal, tomar una muestra y esta muestra es encapsulada y llevada luego a un laboratorio para ser analizada. Entonces, primero se entrena a la paciente para que pueda realizar, porque antiguamente, o bueno, hace unos años, esto es nuevo para mí, que la paciente se pueda realizar el autoexamen, porque a veces también está el temor, ¿no? El claro. miedo, el pudor, etcétera, para poder, yo creo que tenemos una alternativa más. Y esto no exime al tema del Papanicolaou, que conversaremos luego. Es correcto. De un enlace que tenemos con Aura, porque mira, Luciana, estamos en un lindo lugar en la Huaca Garagay, y tenemos que aprender un poco más de ella. Tenemos que aprender la cultura también. Y para matizarlo, que esto no sea tan médico, vamos con Aura, que está hablándonos del tema. Aura, ¿cómo estás? Doctores, y no solamente hablándoles del tema, me he subido aquí a la Huaca Garagay justamente para poder mostrarles la magnitud de este hallazgo que empieza como proyecto en el 2018 a cargo del director Héctor Walde. Y es importante un poco rescatar la cultura que va de la mano mucho con la población. Y poder revalorarla también nos indica mucho el valor que puede tener. Entonces, para poder mencionarles en realidad esta cultura, vamos a denominarla así, pertenece a un periodo formativo incaico. Eso quiere decir que de pronto no tiene una cultura determinada, porque tiene una antigüedad aproximadamente de 3.500 años y se le relaciona mucho con la cultura chavín. Sin embargo, todavía no se determina. Faltan bastantes investigaciones y eso es algo por lo que debería apostar también el Perú en las investigaciones culturales, es saber quién influenció a quién, si los chavín aquí a esta cultura que todavía no determina el nombre o si fue viceversa. Pero es importante también mencionar que este hallazgo tiene aproximadamente también 1.500 años antes de Cristo y que empieza, como les dije, como proyecto a investigarse desde el 2018. Y solamente para brindarles un poquito más de información, se le conoce como una tradición de templos Enú de la costa. Esto quiere decir que tiene tanto un ala izquierda como un ala derecha y hay una serie de templos que se realizan bajo esta misma bajo este mismo diseño. Entonces eso también es algo digno de investigar. Asimismo, bueno, hay que mencionar que se han hecho últimos hallazgos que pertenecen, por ejemplo, a la pilastra, que es un espejo de jaguares que tenemos aquí en la parte superior, que son como si dos jaguares estuvieran mirando, y también tenemos al felino, ambos reconocidos como dioses aquí en este templo ceremonial, como ya lo había mencionado la doctora Cáceres, y es bastante interesante poder conocer de esta cultura que de alguna manera abraza al distrito. Así que era más o menos para darle un pequeño respiro a este tema de salud, sin dejar de lado que la cultura es algo que nosotros tenemos que fomentar. Y Cuerpo Médico, pues, mantiene definitivamente esos dos pilares. Así que regresamos con ustedes, doctores. Si es que tienen alguna pregunta, por favor, este es el momento para compartir un poquito. Y nada, regresamos para seguir desarrollando este gran tema del virus del papiloma humano. Muchas gracias, Aura, la verdad. Estamos hoy día matizando este nuevo programa de Cuerpo Médico de una manera distinta con la comunidad del asentamiento menos 12 de agosto en estas campañas que nos habíamos comprometido y ya estamos haciendo la. Y ahora está súper ágil, está de aquí para allá, ahora en la Huaca, ahora nos va a presentar también la campaña de salud que tenemos. Estamos aprendiendo muchísimo hoy día. Así es. Pero bueno, vamos al corte y ya regresamos con Cuerpo Médico hablando acerca del papiloma virus aquí desde San Martín de Porres. Ya volvemos. Thank you.
Estamos en Aguaca Garagay, aquí en San Martín de Porres, con la calidez del asentamiento humano 12 de agosto, hablando acerca del VPH, del papiloma virus. Y bueno, queríamos hacer simplemente una precisión mayor con respecto a la vacunación, ¿no? Ha quedado claro, ante la pregunta de nuestra televidente, de que cuando son niños, el Ministerio de Salud está proporcionando la primera vacunación de niños y niñas, o en todo caso de niñas que se vacunaban antes, ahora también los niños, que es una gran noticia, porque yo siempre reclamaba, ¿y dónde están los niños? Bueno, ahora, gracias a Dios, se están vacunando los niños, que eran también el 50% de la carga del problema. Pero se está colocando en los niños menores una sola dosis, porque por el consentimiento informado, pero sí es importante precisar que, sobre todo cuando son adultos, esto puede necesitar refuerzos y la segunda y tercera dosis, y es verdad, es dependiendo de qué adquisición de vacunas se hace. Yo hacía referencia en similitud al tema del neumococo, porque antiguamente el neumococo se vacunaba más de una vez. Así es. Y de pronto pienso la 13 valente, y ahora la 13 valente se vacuna una sola vez. Entonces hay que precisar siempre en el centro de salud si se requiere refuerzo, si no se requiere refuerzo, para no confiarse, porque claro, por ejemplo, yo tengo un esquema donde hay tres vacunaciones de por medio con el lapso de 6 meses, me vacuno uno y claro, no quedo totalmente protegido, porque más adelante podría yo infectarme y decirme, yo me he vacunado y no ha sido efectivo, y es que no cumplió con todas las dosis. Más aún hablando quizá con este tipo de virus donde hay tantas cepas, ¿no? Entonces, en el tiempo posiblemente podamos tener aparición de otras cepas. Por lo tanto, por eso la recomendación es siempre estar en contacto con su establecimiento de salud para poder informarse cuando se implementa a lo mejor un refuerzo por la aparición de nuevas cepas, o lógicamente seguir con el esquema que el Ministerio de Salud proporciona de manera gratuita para todos los grupos etarios, no solamente en lo que es virus del papiloma humano, sino en el resto de enfermedades de prevención a través de vacunas. Y hay que aprovechar, doctora Jiménez, que el Ministerio de Salud hace una inversión de ese tipo, porque son vacunas muy caras, ¿eh? Así es. La parte privada, le digo, resulta bastante oneroso a veces el hecho de colocación de estas vacunas, que son muy indispensables para salvar vidas, ¿no? Así que no desaprovechemos esta oportunidad, porque la tenemos de manera gratuita, solamente firmando el consentimiento informado. Aclarar, el niño van a ir al colegio, y si el niño no tiene este consentimiento informado, no va a ser vacunado. Así que también aclarar eso para que los papás puedan firmar. Y doctores, ya tenemos otra pregunta de redes que la vamos a compartir. A ver, vamos a leerla. Sí, mi hermano recientemente ha recibido un tratamiento para virus de papiloma humano durante 3 meses, pero este no ha dado resultados. Las verrugas cada vez son más notorias. ¿Qué es lo que debería hacer? Bien. Ahí yo creo que el consejo es, porque es una consulta muy específica, podría haber otros factores que estén motivando la persistencia de las verrugas. Por otro lado, hay que decir que la verruga es una manifestación externa, ¿no es cierto?, de la infección. Así que yo le recomendaría que vaya con su médico especialista a su centro de salud para que lo refieran, en todo caso, si a ese nivel no se puede solucionar. Un poco conocer de que este es un virus, ¿no? Así es. Y el virus entra al cuerpo como el del herpes, como el de otras enfermedades de transmisión sexual, y convive con uno, y se expresa el herpes, por ejemplo, se expresa cada cierto tiempo que la inmunidad de la persona baja, ¿no? Entonces, muchos pacientes que están padeciendo una enfermedad autoinmune o con problemas de inmunidad, hay que rever el lado de fondo y no simplemente la ventanita de la reinfección, porque si no estamos constantemente haciendo criocirugía, extirpando, cauterizando, y el tema tiende a replicar. Entonces, no hay que descuidar que hay un tema de inmunidad detrás de la expresión del VPH en una persona. Siempre es importante ver esta historia clínica para englobar todos los síntomas, todo lo que el paciente tiene. Y también saber si hay factores de riesgo local. O sea, a veces, por ejemplo, varones. En este caso, la consulta es un varón, donde puede haber una infección crónica, una balanoposcitis. A veces hacer circuncisión en algunos pacientes podría resolver en parte el problema. Así es. Y tenemos más preguntas de redes. Hay muchas dudas sobre este virus. A ver, vamos a leer. ¿Cómo puedo saber si es que me he contagiado de virus de papiloma humano? Si es que no tengo signos visibles ni molestias de algún tipo. ¿Existe alguna prueba o análisis de diagnóstico si un hombre tiene virus de papiloma humano? Qué excelente pregunta. Para los hombres y también para las mujeres. ¿Cómo se diagnostica? ¿Hay prueba para los hombres para saber si tienen este virus de papiloma humano? Bueno, yo te la pregunto, yo te la respondo. Sí, sí hay pruebas. Lo que pasa es que no son tan específicas como en el caso de la mujer, ¿no? En la mujer se hace también el Papanicolaou, donde yo puedo hacer una exfoliación citológica, que ya se tiene que hacer regular, que eso lo vamos a conversar un poquito más con la doctora Jiménez. En los hombres no se puede hacer un Papanicolaou general. O sea, no existe un examen ideal para decir,
aquí hay lesión, aquí hay enfermedad, sobre todo cuando no ha tenido lesión. Porque la gran mayoría de personas que asume que ha tenido BPH, porque dicho sea de paso, 80% de personas sexualmente activas que hemos tenido relaciones, hemos tenido contacto con el virus. Pero no todos hacen enfermedad y no todos hacen la verruguita. La verruguita aparece casualmente en aquellos pacientes que no tienen este 16 y 18, que son los temidos virus que generan el cáncer de cuello uterino y cáncer de pene también. Entonces, este examen no existe especializado, pero se puede hacer ante sospechas donde la pareja ha tenido un Papa Nicolau, también en hombres, con el mismo criterio de la mujer. ¿Y para mujeres qué examen es? Es lo que hemos conversado sobre el autoexamen o autotoma, ¿no? Y la campaña que tenemos hisopo. Así es, no, y, en cualquier establecimiento. Y también es importante el Papa Nicolau. Por supuesto. De todas maneras, las mujeres todos los años tienen que hacerla, porque como le digo, quiero que sintamos de que las personas que ya tuvieron vida sexual pueden tener el papiloma y no hacer enfermedad. Entonces, por lo menos la forma de prevenir es hacer el Papa Nicolau. Eso es importante, lo que ha preguntado la usuaria respecto al hecho de que no necesariamente tenemos que tener lesiones para poder habernos infectado. Por lo tanto, realizarse el examen es mandatorio, porque así vamos a saber si realmente hemos tomado contacto con este virus. Muy bien, doctor. Y ahora estamos con Aura, porque Aura está en una campaña de salud que nos va a explicar cada cosa que tenemos, porque no solamente estamos viendo la vacuna de virus de papiloma humano y también el descarte, sino también tenemos otras áreas para todos los vecinos de San Martín de Porres puedan venir por aquí. Aura, a ver, ¿qué más nos tienes en esta campaña? Cuéntanos. Doctora Roxana, por supuesto, es que hablamos de una campaña integral y hay que acercar los servicios a la comunidad, y eso es algo que en Cuerpo Médico no nos cansamos de promover, de gestionar y también de acompañar y poder comunicar con mucha certeza. Y justamente ahora hablemos de uno de los índices bastante altos, así como hemos abordado el tema de la anemia, que justamente conversábamos aquí con el doctor Rivadeneira. Hablemos de los temas de oftalmología. Es importantísimo también abordar estas patologías que pueden ser muy frecuentes, usted me lo va a mencionar, tanto en niños como en adultos. La vista es una función fundamental para el desarrollo y también para la integración natural de los niños en el colegio, de pronto, pero también de los adultos en su día a día. Cuénteme cómo están desarrollando estas campañas, doctor. Bueno, nosotros actualmente, desde la Municipalidad de San Martín de Porres, estamos haciendo una serie de actividades donde incluimos los servicios, una serie de servicios, pero uno de los fundamentales es la oftalmología. ¿Por qué motivo? Actualmente los niños y los jóvenes tienen mucho el uso, pues, del celular, mucho de los aplicativos móviles, de las computadoras, y se ha encontrado bastantes casos de una serie de patologías oftalmológicas. Entonces nosotros lo que hacemos con este tipo de acciones es buscar la forma de prevenir y recomendar, pues, de acuerdo a la patología que se pueda encontrar, algún tipo de uso de un lente para descanso. Actualmente existen lentes para el uso de computadoras y tecnologías. Y aquí lo estamos viendo en realidad, claro. Tanto para niños como para los adultos mayores podemos alcanzar, brindar de pronto algún soporte, que luego debe tener otro soporte de diagnóstico para poder seguir o hacer un seguimiento adecuado al tratamiento. Pero lo importante es acercar al menos estos implementos hacia la población. ¿Cómo va el tema oftalmológico en los niños, por ejemplo? ¿Cómo lo están abordando también? Por ejemplo, nosotros lo que hacemos es no solamente las campañas que llevamos de manera aleatoria a una... San Martín de Porres es un distrito bastante extenso. Es un distrito que es el segundo más grande de población de Lima Metropolitana y del Perú. Entonces, por ese motivo que, aparte de las acciones que tenemos nosotros en estas ubicaciones, las hacemos también en los colegios. Son más de 800 colegios que tenemos y acercamos estos servicios a los colegios para que puedan diagnosticarse de manera preventiva cualquier patología que pueda existir. Eso es importantísimo y con eso quiero cerrar. ¿Cuál es el proceso de una campaña que tiene como punto clave la oftalmología? ¿Qué exámenes se le realiza a la persona y con qué se va el vecino con el que llega a esta campaña? Nosotros hacemos el primer descarte, es la medición de la capacidad visual, que es lo que se realiza en primera instancia. En base a eso, damos las recomendaciones necesarias para que ya ellos vayan donde un profesional especialista para que pueda determinar qué tipo de patología exacta puede tener o cualquier alteración que pueda presentarse, y de esa forma obtener la solución de manera más inmediata. Y se le entrega una montura también. Exactamente, de pronto. En el caso que sea necesario. Muy bien, doctor Rivadeneira, importantísimo poder abordar estos temas con ustedes, pero doctores, primero, nos ha acompañado el doctor Iván Rivadeneira, que es gerente de salud y desarrollo humano de aquí del distrito de San Martín de Porres, pero lo prometido es deuda. Y aquí está, se acerca
acá mi cocinera estrella, a cargo justamente de los pancitos con sangrecita. Esto es lo que voy a llevarles ahora mismo, así que prepárense. Yo sé que han estado guardando estómago para esta porción generosa de pancito. Acá los camarógrafos están que se pelean porque ya me quieren arrebatar este sanguchito, pero no. Se los voy a guardar y se los voy a acercar. Así que muchísimas gracias. Doctores, ¿está provocativo o no está provocativo este pancito? Gracias. Desayuno, nos has traído calientito acá que estamos con hambre. Qué rico. Y no solamente está rico, sino también nutritivo. Así que vamos a tomar desayuno, vamos a compartir con todos ustedes. Matizando esta campaña, que bueno, que veamos el tema de los ojos, ¿no? Porque a veces cuando esto no es evaluado oportunamente, también tiene que ver con el rendimiento escolar. Así que esto es un tema muy interesante porque hay que educar en salud a la población y saber qué servicios tenemos. A veces uno puede tener una mala performance en el colegio y a veces no simplemente está viendo bien. Sí, y sobre todo aclarar que la primera consulta al oftalmólogo es el niño de 3 años. No esperar que llegue a clase y decir mi niño está distraído, tiene bajas notas, porque no está viendo correctamente. Y este es el primer nivel de atención, también precisarlo, porque cuando uno detecta algún proceso, ahora estamos hablando por ejemplo del papilomavirus, pero detectamos por ahí un cáncer de cuello uterino, bueno, pues hay un centro de referencia normalmente del ministerio, porque estas son redes integradas. Correcto. Donde derivamos a un paciente a un centro de alta complejidad especializado como por ejemplo el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas para que ya se aborde el tratamiento pues más avanzado. Pero pues lo más trascendente se da en el territorio. Aquí se da el 70% de la carga de enfermedad y la derivación oportuna es muy importante porque el otro drama en el cáncer de cuello uterino es que el 70% de los cánceres que llegan al especialista llegan ya siendo avanzados. Así es. Y eso es lo que hay que tratar de evitar desde aquí. Por supuesto. Con la vacuna, que ya la estamos aclarando, de que el esquema de vacunación que pone en este momento el Ministerio de Salud en niños es una sola dosis, pero podrían haber la segunda y la tercera dosis cuando hablamos de adultos, porque hay que ver qué tipo de vacuna es la que se está poniendo, porque hay en la parte privada, hay en la parte pública, y hay que estar atentos, sobre todo siguiendo los lineamientos del Ministerio de Educación de Salud, porque esto depende mucho de lo que se compre en el momento, ¿no? Y sobre todo de este control del Papa Nicolau, porque este cáncer no aparece de la noche a la mañana, ¿no? Tiene tiempo. Entonces, por favor, todos sus controles del Papa Nicolau, todos los años, esas personas que tienen actividad sexual ya. Por eso, doctora, cuando estuvimos en el INEM, hablaba el especialista de cáncer de cuello uterino que esto demoraba 10 años. Fíjense usted, 10 años desde que se germinaba esto, una lesión pre, hasta que ya realmente era el estado en el cual era una enfermedad importante. Entonces, pero todo comienza aquí. Así es. Donde vive la gente, donde pasan las cosas y donde hay mucho que hacer por el momento. Queremos darle un mensaje con respecto al Papa Nicolau, doctora. Eso también es otra cosa que complementa con el tema del BPH. Por supuesto. Estamos hablando en realidad que lo más importante es trabajar en el tema de prevención. Los puestos de salud, los centros de salud realizan todos ellos la prueba del Papa Nicolau. ¿Qué cosa es? Un poco lo describe a nuestra población. ¿En qué consiste? Ya no es simplemente una automuestra que le educamos a la persona para que lo haga y nos los trae para saber qué tipo de papilomavirus tiene, que es el tema que estamos tratando hoy. Sino, imagínate a alguien que no tiene lesiones, lo preguntaron hace un momento, y bueno, pues yo quiero saber si de pronto puede haber una lesión premaligna, y para eso es el Papa Nicolau, pero ya requiere de otro equipamiento. Así es un poquito más complejo. El tema requiere la intervención de un profesional de la salud que pueda tomar una muestra. La muestra consiste en realizar un pequeño raspado con una paleta muy, muy delgada que genera una leve molestia para la mujer en este caso. Se realiza en los establecimientos de salud, pero también cuando hay condiciones apropiadas en una campaña relativamente grande, puede adecuarse un ambiente en el cual podamos brindar este servicio. Nuevamente, la mujer pasa por una etapa en la cual se le informa para qué se realiza este examen, que en este caso es para detección temprana, y esto es importante. Debemos saber de que el Papa Nicolau es la medida más eficaz para la detección temprana de lesiones en el cuello uterino, que son los predecesores del cáncer. Bien, entonces se recuesta a la mujer en una camilla, se le coloca un espéculo que es para poder visualizar el cuello uterino, y con esta paleta y un hisopo se toma una muestra. Esta muestra va a un laboratorio y en el lapso de aproximadamente 7 días tenemos los resultados para saber si es que hay lesiones que no necesariamente son visibles para la mujer o que no necesariamente generan molestias, pero que nos pueden estar hablando ya, como lo ha señalado el doctor Tejada, de un inicio de una lesión.
lesión o de una enfermedad tan grave como es el cáncer de cuello uterino. Y vamos a mencionar más adelante cuáles son los centros de salud donde todos los televidentes nos están mirando para poder realizarse anualmente su Papa Nicolau. Pero ya tenemos más preguntas de redes que las vamos a compartir aquí porque hay muchas dudas. A ver. Me salieron granitos que resultaron ser verrugas. Hace ya 2 meses y con una crema antifúngica desaparecieron. Hace 2 semanas me volvieron a salir. ¿Puedo tener virus de papiloma humano? ¿Qué deberé hacer para no contagiar o no volver a contagiarme? A ver, yo creo que en el caso de granitos me voy a lanzar, pero no necesariamente es la aparición de un BPH así, ¿no? O sea, cuando aparece un granito, no necesariamente estamos hablando del BPH. Pueden haber una serie de lesiones motivadas por otros procesos, por ejemplo, el herpes es más frecuente que aparezca como una pequeña papulita, luego una vesícula que dura más o menos 7 días y también tiene la posibilidad de reaparecer en un tiempo corto, y eso confunde a la persona que lo tiene. Este virus no tiene nada que ver con el BPH. El BPH, normalmente cuando aparece la lesión verrugosa, es como una pequeña coliflor chiquitita que se da alrededor del pene, del ano o del introito vaginal y que se puede mirar con mucha precisión, pero a veces no da ningún síntoma, así que no hay que olvidar de Papá Nicolau y de estos exámenes que se hacen regularmente. Y sobre todo, independientemente sea herpes, virus de papiloma humano, si nosotros tenemos una lesión, acudir al centro de salud para recibir el tratamiento, informarnos y tampoco no contagiar. Y lo otro que hemos aprendido hoy, por lo menos yo me quedo gratamente impresionado, que se está haciendo el diagnóstico de precisión de qué tipo de virus es el malo. Así es. Están haciendo este autoexamen, que por supuesto también se puede hacer en los hombrecitos. Si ellos tienen también una lesión determinada, en los hombres también se hace ese examen. Se hace Papá Nicolau también. Del PCR también. Exactamente igual que en la mujer. Uh-huh. Lo que pasa es que no existe el screening para decir de sangre o algo que yo tengo BPH o no lo tengo, ¿no? Así es. Muy bien, doctor. Entonces, invitamos a toda la población de San Martín de Porres a esta gran campaña porque estamos llegando a ti. Así es. Entonces, evidentemente, hoy día estamos en la campaña, ¿no? Como lo prometimos, de cada uno de ustedes para solucionar, no solamente ahora hablar de prevención, sino también llevar salud en campañas. En esta etapa vamos a tu encuentro. Pero vamos a un corte y ya volvemos con la parte final de Cuerpo Médico aquí, desde el Asentamiento Humano 12 de agosto. En la parte final de Cuerpo Médico, hablando aquí en el Asentamiento Humano 12 de agosto acerca del BPH, de las enfermedades de transmisión sexual, pero en una linda campaña que yo creo que tuvo su matiz cultural y tiene su matiz con la sangrecita, con los lentes y con todos los servicios que están cerca de la población en esta nueva etapa de Cuerpo Médico, que realmente quiere ir al encuentro de todos, ¿no? Al encuentro de nuestra población. Tenemos campañas odontológicas, campañas oftalmológicas, vacunación para adulto mayor, importante también, vacunación para los niños para que puedan completar su esquema de vacunación ahí a los que faltan, también contra el virus de papiloma humano que hemos hablado, que ha sido el tema del día de hoy, y sobre todo del descarte. Así que si ustedes nos están escuchando, están invitados a esta campaña de salud que está en coordinación con la Municipalidad de San Martín de Porres. Y ahora vamos al encuentro de Aura. Y por ahí veo unos panes que desde aquí está oliendo, qué rico, calientitos me imagino. Quiero que sepan que yo misma los he puesto en esta bandeja. Tú mismo lo has preparado. Por supuesto. Tú mismo lo has hecho. He ayudado. Toda la noche paila. He estado preparando por la sangrecita. El macerado. Doctora, por favor, sírvase. Porque yo creo que tanto conocimiento merece una buena alimentación, definitivamente. Acá tengo un pancito. Doctora, yo sé que usted, para usted, he separado dos. Me encanta. Ay, dos. He separado dos. Ella quiere con camote. Con camote más. Por supuesto, yo me voy a quedar aquí. Una mordidita. Voy a poner esta bandejita y también voy a jalar mi pancito porque creo que es importante. Igual si ha sido preparado con tanto cariño, pues creo que lo vale. Yo voy a aprovechar el pánico de dar una mordidita porque está calientito realmente. Doctora, usted siempre va a aprovechar esa oportunidad. Le echa diente de todas maneras a la sangrecita. Pero bueno, esto realmente es una estrategia muy, muy interesante, alimentaria, que no son
pastillitas, que no son gotitas, que no son suplementos, que también hay que hacerlos, el de hierro, por supuesto, pero práctico, útil, económico. Y qué bueno que una municipalidad adopte este rol de soporte alimentario a una población que lo necesita, porque la anemia realmente es un flagelo. Así es. Si bien ya no es una meta como la teníamos antes, igual la meta es que no haya anemia en el Perú. Anemia cero, así es. Y si me permiten, perdón, agregar, es que creo que el tema de la educación en salud también viene con enseñar. Y creo que poder acercar estos momentos con las mamás, sobre todo, decirle, esto lo preparamos así, esto tiene esto, este es el tiempo adecuado, es indispensable, porque a veces podemos tener muchas intenciones, buenas intenciones, pero al final en la aplicación y en la práctica lo hacemos mal, ¿no? Y no es porque queramos, sino es por desconocimiento, pero esto es importante. Sí, claro, yo creo que tenemos una alternativa más, y económica, y rica, fácil de hacerlo. Después nos vamos a explicar cómo lo vamos a hacer, porque está bien rica. Y yo quiero agradecer a todo el público, a todos los vecinos, por su gran hospitalidad. Un aplauso a todos ellos. Por favor. De verdad, gracias. Por permitirnos estar con nosotros y llevarle salud, así que muchísimas gracias, porque hemos entrado en calor con todos ustedes. Muchísimas gracias. La calidez la hemos sentido en todo momento desde que llegamos aquí a la Huaca Graga. ¿Y hasta dónde llegaremos? Porque esto es el comienzo, ¿verdad? Por supuesto, hasta provincia vamos a llegar. Eso, muy bien. Hoy Cuerpo Médico llegando a tu encuentro. Gracias, doctora Jiménez. La verdad que ha sido un placer estar compartiendo con todos nosotros este programa y con todos los televidentes a nivel nacional. Ya no hay tiempo para más. Y nos vamos y nos conectamos con Conecta Perú. Bye bye, hasta mañana. Hasta mañana, cuídense. Gracias. Yo me quedo con mi pan, qué rico. Ahora sí.